nos sigan compartiendo, muchachos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente? Ahí está. Nos damos el cuete. Maltrata nada, señores, todo natural, aire libre, los toros corren como quieren, obviamente está con lazo, con la soga, si no, imagínate, el toro nos come todos. Buen toro, déjale que venga acá, quiero montar ese toro. Llévaselo, no pasa nada. Corre por su vida. Cuidado con la vaca que se va para adentro. Uy. Si quiere escapar la vaca, si quiere escapar, agarren pues. I'm gonna go get some more.
Tenemos nuevo mayordomo 2025, familia Noa. La señora Adelaida Noa y sus hermanos. Estas son tradiciones de esta linda tierra. Bueno, cada pueblo tiene su tradición, amigos. Hay que valorar, pues, la tradición, la cultura de nuestros pueblos. Cada pueblito tiene un costumbre, una tradición de sus fiestas, de sus eventos. ¿Y quiénes somos nosotros para negarnos ser parte de su fiesta, no? Allá está una vaquita, aparentemente quiere jugar pero quiere escaparse. ¿Están bien? ¿Está viendo? Ay, 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 le quiere dar recostado. Siguiente, siguiente, siguiente vaca, siguiente toro. Toro a la vista. Al parecer bravo, ¿eh? De casta, un toro, un buen toro. Vamos a ver de qué está hecho ese toro. Gracias, 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 Fran. Igualmente, un abrazo. Por confiar también en nuestra presencia, a pesar de muchas inconvenientes, tratamos de que este momento quede pues inmortalizado para las cámaras. Tal vez no hemos cumplido como debe ser la transmisión, porque hemos traído tres operadoras, dos lamentablemente no agarra, y pues una de ellas agarra por esta zona, en la plaza, acá en este lugar que estamos, pero tampoco arriba en la casa. No llega bien la señal para transmitir, y como tal pues no hemos podido. Nos hubiera encantado pues transmitir de principio a fin, ¿no? Porque eso es el costumbre que nosotros tenemos de llevar todos los acontecimientos, pero ahí estamos poniendo a punche para que este bonito recuerdo quede grabado y también compartido en las redes sociales. Aquí no se maltrata nada, señores, acá amamos a los animales, aquí se hace de manera orgánica las tradiciones, las culturas. Aquí los animales, como verán, juegan con los que quieran ser partícipes, ¿no? Acá todo es aficionado, todo es algo orgánico, natural, amigos. Hay que prevalecer lo orgánico, lo natural, costumbres que son pues de muchos siglos atrás, ¿no? Generación tras generación. Tal vez en estos últimos tiempos muchas cosas, por cosas sensibles de la persona, pues ya van dejándose, ¿no? Obviamente pues el maltrato está, digamos, nosotros mismos también exhortamos, pero los buenos costumbres, tradiciones, tienen que continuar, porque es el único legado que vamos a tener para la nueva generación, para nuestros hijos, nietos, porque todos en esta vida, señores, algún momento vamos a llegar a ser viejitos, así como nuestros abuelitos que siguen todavía en esos pueblos. Igual en algún momento nosotros también en algún lugar nos tocará envejecer, sea en ciudad o en algún lugar del pueblo nuestro o lejano, ajeno, pero siempre vamos a tener esos recuerdos de estas bonitas fiestas tradicionales que tienen un significativo importante. Ahí viene otro toro loco. Mire, mire, mire. Ahorita le va a dar un cachazo los sacos. Ay, 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 ese toro, sí, ¿eh? Pura casta, señores. Póngale una vez más, póngale una vez más. Se viene hacia mí, va a saltar encima del toro.
Ahorita va a revisar lo que ha hecho. Ahí está revisando. Estamos sin canchón, no podemos acercarnos. Por precaución, amigos, estamos con equipos. No sé por qué no. El celular en este momento no me deja de hacer zoom tampoco. Pero luego van a tener también la oportunidad de ver en YouTube todo este evento colgado. Así que no hay problema, muchachos. Tenemos registrado en la cámara todo este acontecimiento para el recuerdo de los mayordomos que han confiado en la presencia de Patrón Santiago, el que les habla en esta oportunidad, Fran de la Cruz. Una vaca loca. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza, tiene cola. ¿Quieren más zoom? No sé, a ver, me avisan si se ve bien la imagen. Ya que le hemos metido mucho zoom, estamos más o menos a 80 metros de la distancia de la vaca Lola. Me parece que no quiere la vaca, no quiere. Como estamos con dos cámaras, tanto el celular como la cámara, estamos al estar lejos, me estamos metiendo mucho zoom. Pues a veces tengo que estar concentrado en la cámara y en el celular, como que a veces un momento se va. Al parecer no pasa nada, no pasa. Le vamos a meter a zoom. Una vaca loca. Se fue. Ay, volvió, se viene la vaca, ay, esa vaca se viene hacia mí. Le hemos metido mucho zoom y nos hemos perdido. No sabe que la gente acá se ha metido al perro. Ya atascado con la soga, está embraveciéndose. Que agarró arriba la gente. Uy, una vez más en el cerro está haciendo desmadre la vaca.
Otro toro, otro toro. Ese toro está ahí con la cola así enredado. Toro es bailarín. Se va el toro, no pasa nada, no pasa nada, solamente le gusta bailar. Ese toro es un bailarín, parece danzante de tijera, está. Salta que salta. Torito, venga a mí, dejad que venga el toro. Reggaetonero era. Al parecer ese toro tenía bailarina. Si te le gusta bailar, mira. A su madre, está que salta. Este toro es de carrera. Hasta la horqueta ya se ha cansado ya. Toro a la vista, toro que no quiere bailar. Janet Karina Hueira. Saludos, Janet. ¿Ustedes ven cuántas personas hay, muchachos? A ver, familia, me comentan cuántas personas nos ven, porque acá no veo nada, para al parecer que estamos solos, no sé. El Facebook no me actualiza, estamos pues un poquito mal de señal. La conexión es muy lenta, muy lenta. No sé cómo estarán viendo ustedes. Y acá yo lo veo en cámara lenta. Venga, torito, venga, torito, venga, torito, acá. Uy, torito. ¡No me chela, no! Esa la ven. Tiene sed ese toro. Ayúdale, ayúdale, ayúdale. Uy, ya fue. Cada vez siguen las chelas, ¿eh?
mucho demoramos porque ya me tengo que ir ya. Ya el carro me está esperando. Francis. Yo iro. La gente de Huancavelica. A ver, se fue. Jael Gaspar Choca. Saludos para toda la gente maravillosa de Huancavelica. Gaspar familia. Francisco Gaspar, Laura, Nelly Rodríguez, gente. Jugando Huancavelica. Por cierto, año pasado hemos ido, creo que al Santiago de la familia Soto, me recuerdo. ¿Cuánto año pasó? No sé, pero no recuerdo bien exactamente. Hemos ido algún momento a la herranza de la familia Soto. ¿Soto Arroyo? Creo que Arroyo Soto, algo así, no me recuerdo. Pero hay una herranza que fuimos. Si alguien me comenta, chévere. Mónica Cárdenas, Noah, saluditos, Mónica. ¡Ole! No hay nada de la gente. ¿Saben cuántas personas estamos, muchachos? A ver, alguien me comenta cuántas personas estamos en vivo. Les comento. Evidencia. Toro. Una vaca loca. Es solito el tata que se enloquece. Una vaca loca, tan tan tan. Se va. Otra bailarina, una vaca bailarina. Realmente nos debe llenar de orgullo de sentirnos peruanos a donde vayamos. Siempre dar valor a nuestras tradiciones, culturas. Hoy en día, gracias a Dios, mediante las plataformas digitales, tenemos acceso pues a toda la información, a todas las costumbres que viene cultivándose en las diferentes actividades importantes. Si se quieren contar con nosotros, pues ahí están los números para que puedan contactarse. Ahora, si quieren contar conmigo y quieren pedir pues la presencia mía en sus eventos, ya saben, tan solamente llamar a los números, decirle por favor, quiero la presencia de Fran de la Cruz. Te hacemos gozar en tu fiesta, en tu evento. Ahora, si me quieren llevar como maestro de ceremonia también para su boda, sus actividades, no hay problema, señores. Hacemos de todo, somos mil oficios. Se va. Tenga bonito recuerdo con la presencia nuestra en cada uno de los eventos. También, dependiendo también de la familia, ¿no? Hay familias que se prestan pues para hacer chacota, para ser parte de ellos, para que ustedes tengan un bonito recuerdo. Podrás tener la mejor orquesta, tener los mejores artistas. ¿Quién te deja el mejor recuerdo? Si no grabas, si no hay un camarógrafo, si no hay una producción, ¿qué recuerdo vas a tener? No hay, ¿sí o no? A veces dejamos a un lado, digamos, la filmación o las fotografías. Si es que queremos, a veces ponemos al final como la última opción. Pero en la vida, digamos, los recuerdos van inmortalizados pues mediante las cámaras profesionales que está a servicio de cada uno de ustedes. Nosotros con gusto vamos a donde quieras
para hacerte de tu fiesta algo inolvidable. Si es una boda, trabajamos de acuerdo a una boda. Si es una fiesta patronal, obviamente también es muy distinto. Cada evento es distinto, tiene sus formas protocolares que desarrollar. Imagínate, en esta mayordomía habían muchos artistas, todo bonito, señoras. Imagínate si no hubieran las cámaras, si no estuviéramos acá, pues no, o sea, ni siquiera se enteraban, ¿no? Ni siquiera sabían lo que pasaba por esta zona. Ahora sí, pues me entró toro a la vista. Anden para la gaseosa, más que para la gaseosa, pasaje, queremos pasajes, muchachos. Así como hemos llegado también, lamentablemente después no había movilidad de Huancayo por X cosas. Hemos tratado de llegar como sea, pero estamos por acá y también ahora para volver la cosa, amigos. De este lado no hay carro, así que ojalá encontremos. Bueno, ya hemos conseguido, la cosa es que la hora, muchachos, nos ha dicho a las 4 de la tarde, pero hemos suplicado, rogado para que nos lleve pues a las 5 de la tarde. Ojalá pues, Dios mediante, no vayamos de aquí llevando todos estos bonitos recuerdos registrados en nuestra cámara. Saludos, Rojito Estrada de Chinipo. Familia Marín Estrada, muchas gracias, familia Marín Estrada. Denis Marín, ¿dónde estará Denis? Para hermosa Sheila y su familia, para Frank, para sus pequeños allá en Estados Unidos también. Gracias familia, a todos ustedes, muchísimas gracias por confiar, hacer que nuestra presencia tenga un valor y por supuesto queda registrado todo este bonito evento que se ha venido desarrollando a lo largo de estos días de festividad en honor a Santa Rosa de Lima, en la linda hermosa tierra de Paltamarca, Pachamarca, distrito de Pachamarca, provincia de Churcampa, Huancavelica, Perú. Saluditos, saluditos, así es, familia Marín Estrada. Es otra bailarina, mira cómo baila. Una vaca loca. Costumbres, tradiciones de nuestro Perú profundo, en especial la de la gente linda de Paltamarca. Ay, 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 ¿vieron, vieron? Por mostrarles, al parecer no llegué a grabar, no llegué a pinchar en la cámara. No es fácil, muchachos, estamos con equipos y no tenemos pues muchos ojos para ver las dos cosas. Un poquito se me fue en la cámara. Los muchachos, la muchachada. Boris Navarro Ramos. Para la familia Navarro, siempre por Paltamarca. Muchas gracias, Doris. Espero retornar en algún momento. Saludo para Cirilo Ramos Escobar, para toda la familia Ramos Escobar, la familia Navarro. Gracias, familia Noa. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Vamos a abrir la toma.
loca te puede lastimar. Como dice, ahora te digo bailando. Ahí está la laguna, aprecia, ¿no? Ven la laguna, ¿no? Se va de vaca loca. Otra vaca loca. O es un toro, un toro. Sigan compartiendo, sigan compartiendo. Métenle dedo, métenle dedo. Métenle dedo como si fuera su ex. Ay, 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 así es. Dejan sus reacciones, comentan, compartan. Hagamos, amigos, que nuestras costumbres tengan trascendencia, que los otros pueblos de otros lugares conozcan nuestras tradiciones. Todos vamos sumando que y vamos a llegar a más pistas por allá también. Ay, 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 Dios mío, ¿qué pasó por allá? Este vaca no, este toro no quiere, allá dentro. Ay, esos muchachos se lanzaron de potito. Esa boquita. Se fue. Yolanda Marín, familia Marín Pizarro. Saludos, saludos. Sigan compartiendo, métenle dedo. Compartan, muchachos, compartamos. Guarochirana, no me niegues tu cariño. Para Sisto Marín, para Máxima Bizarro, con cariño, me dicen por acá, aparte de Yolanda Marín, muchísimas gracias. Ahí están los saludos correspondientes para la familia Marín Bizarro. Imagino
también es de este pueblo, ¿no? De este pueblo. Su clima templado, no está bonito, no hace tanto frío ni tanto. Bueno, el calorcito se siente, pero con el vientecito se compensa. Familia Roca Pino desde Huachicolpa. Muy bien. Se acabó de revolcarse la vaca. Por cierto, ¿cuántos ejemplares van, muchachos? ¿Han contado ustedes o nada? Mínimo me han contado, ¿no? Tengo miedo. Los muchachos se hicieron así. Michelle Pariona, Cusihuamán. La familia Pariona. La gente de Paucarabamba, Huancavelica, desde la tierra de Huantayacucho. Ay, ay, ay. Toro, toro, loco. A ver, es el toro loco, metemos uno.
Rafael Machuca Yaulino desde Estados Unidos, Virginia, Estados Unidos. Ay, tanta gente que nos ve, bueno, en todas partes. Falta que la gente se reporta de Estado, no, perdón, de España, ¿no? España. Hay muchísima gente que nos ve en España también, ¿eh? En Argentina, en Chile. Muchos hermanos peruanos que radican en algún lugar del mundo por trabajo, por estudio, no, bueno, algunos ya tienen familia, a veces ya decidieron quedarse en algún lugar del mundo, pero extrañan nuestra tradición y nuestra cultura. Toro a la vista. Venga torito, venga torito, venga torito, venga torito. Machuca Yaulino, familia Machuca Yaulino en Estados Unidos, Virginia, Estados Unidos. ¿Dónde está Sheila? No se reporta Sheila. Sheila, Sheila, Sheila. Saludos para Frank, para sus engreídos. Sigue el ritmo, sigue el sabor, sigue la onda, sigue el sabor. Quiere tu papá, toma tu papá. A mí no, a mí nadie. Que me vaya, muchachos, o no. Los que no quieren que me vaya, pongan hashtag Frank, hashtag Frank. Ay, ay, ay. Toro malo, toro malo. Ese toro es malo. No quiere jugar, no quiere jugar. Ayer, no sé, a ver, ¿quién ha visto ayer una niña bailando en el escenario? Yo sé que normalmente, pues, es normal ver, pero no, a veces hay, algunas niñas son muy especiales, tienen carisma, tienen forma particular, ¿no? Ayer había una pequeña, no, dos niñas en sí, ¿no? Una que estaba con su pollerita, otra con su cosito, que han subido. Se nos deja el carro, estamos fritos. Porque mañana tenemos otro evento. Si me quieres, se me ama, se me quiere de mí. Se va, déjala que se vaya, déjala que se vaya, se va. Hola, cara. No quiere, déjalo que se vaya. Thank you.
Chochi, corre. Va a repetir el toro. El único toro que ha hecho volar al muñeco. El toro más educado ahorita, vamos a ver cómo sale, mira, mira cómo sale rapidito. Para que vean, muchachos. Va, 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 va. Pero falta un torero, falta un torero. Un torero travieso, un torero atrevido como yo. Le juro, muchachos, si tuviera alguien que graba, yo me meto a torear. Me encanta la adrenalina. Soy un loco capaz de montarme al toro. Al principio comentaba la gente que algún momento en una ranza yo me he montado un toro. Aproximadamente el toro tenía 12 años, aproximadamente yo tenía 12 años. Les comento que estábamos agarrándome y montado al toro. Estamos corriendo, se salió del corral y se fue para abajo, donde matorrales, al final me lanzó de una espina. Otra corneada. Sería bueno que alguien mueva ese muñeco o la casaca mameluco que han puesto. Violeta Ramos, saludos Violeta. Ese toro ha sido bacán, ¿eh? Es bastante educado, muy noble ese toro. Es un torito de lidia. De casta, ¿no? Casta. Es un toro que tiene buen... Se va, se va, se va. Van a ver cómo solito sube. Mira. Le hizo caso. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver cómo sube el toro. Ceras Ramos. Uy, qué frío, estoy temblando de frío. Llevo la bebé. Nada, no pasa nada con la vaca. Los que están en algún lugar, zona calurosa, sopla mi calorcito, se va el sol. Con el vientecito se siente el frío. Más aún en el lugar que me encuentro.
por pendejo le va a aplastar. Yo que fuera toro voy por detrás y la agarro. Por chistoso. Señor Ordóñez, ¿dónde esté, señor? Ahí parece que me dejó. A la gallina le va a pisar por pendejo. Ah, déjalo que se vaya, déjalo que se vaya. Thank you.